Hoy le damos la bienvenida a la primavera desde aquí, desde donde nos encontramos, que es el restaurante La Cumbre en Morvisa. Aquí estamos en las costas granadinas, aquí muy cerquita de Salobreña, y que hoy, bueno, pues celebramos con mucha gente, con muchos artistas invitados y de Vicente, que es hoy el gran anfitrión con su esposa Paqui. Bueno, nos ha preparado un gran elenco de artistas que van a actuar también durante esta velada, donde vamos a probar los platos típicos y, por supuesto, no puede faltar un buen jamón. Y hoy tenemos un gran cortador con muchos premios reconocidos. Vendrá el maestro Gordillo también, con Rocío Vidal, que acaba de sacar su nuevo disco. Bueno, entre otros. Vamos a ver si podemos hablar con Vicente para que nos cuente mucho más de lo que hoy vamos a vivir aquí, en esta costa granadina. Vicente, que es un gran anfitrión, está recibiendo a los invitados de hoy. Ahí acaba de llegar también el maestro Gordillo, un gran compositor y maestro de la copla, que nos encanta, que nos deleite. Vicente, primero darte la enhorabuena y a Paqui, tu esposa, por los grandes anfitriones que soy, que siempre recibí esta vuestra casa, a todo el mundo es bienvenido, y la verdad es que nosotros estamos encantados de que te acuerdes de nosotros y que también seamos uno de tus invitados, de tus amigos. Así que hoy celebramos aquí, le damos la bienvenida a la fiesta de la primavera. Sí, hoy vamos a celebrar la bienvenida de la primavera, porque mejor sitio que este he pensado que no hay, porque esto es la cumbre es la antesala de la gloria, quiere decir que estamos a pocos metros del despacho del Señor. Entonces, qué mejor que venga la primavera a nosotros, y la estamos esperando como el que espera agua en mayo, y todos con amigos buenos, con cosas buenas de la primavera, con habas, con tocino, con todo ese tipo de productos que la gente le gusta. Bueno, ¿no? Esto más que le damos la bienvenida con un gran festival, con un elenco de artistas que se dan hoy cita aquí, ¿no? Cuéntanos un poco, sí, sí. ¿Quién va a actuar? ¿Quién estará aquí? Pues viene el maestro Pedro Gordillo, viene con todo su séquito, viene con una cantante que acaba de sacar un disco, viene también mi amigo Larry, sus mil voces, viene también un guitarrista, viene, en fin, Antonio Soto, viene también de Laurín de la Torre, en fin, viene bastante artista, y el broche de oro lo cerrará mi hija Lorena Esmeralda, porque creemos que hoy es el día ideal para reunirnos todos en familia, en amistad, porque la vida es dura y es difícil y es complicada. Si no tenemos recuerdos de este tipo, moriremos luego en el desangelo y moriremos luego en la preocupación. Por eso hay que tener buenos recuerdos, que por lo menos uno luego piensa y los ve y mira y dice uno, qué día pasé aquel día. Y así es lo que pienso, no pienso otra cosa. Eso es un recuerdo que hace de nuestra vida. Bueno, Vicente, vamos a hablar también de la gastronomía, porque es curioso que, bueno, hay cosas que no hemos probado nunca, cosas que vamos a probar por primera vez, cosas de la tierra también, con productos de la tierra, que ya vemos aquí todos los productos que están divinos, y ahora en la época de la haba no puede faltar tampoco. Hombre, está el puchero de hinojos, o potaje de hinojos, como le dicen en otros pueblos, que eso es una cosa excelente, está hecho todo del cerdo y del hinojo de la tierra, y con habichuela blanca, y en fin, es una comida encantadora, eso está súper bueno, no lo ponen casi ningún pueblo, no sé los motivos, pero está buenísimo. También tenemos aquí tomate del antiguo, del que se hacía antiguamente nuestras madres, con huevos, que lo estamos haciendo aquí, y entonces pues yo creo que la comida va a ser espectacular, y la gente que viene, pues toda gente de que da vida, gente de una alegría inmensa, de un saber vivir, de un saber estar, y entonces esa es la gente que yo quiero. Yo no me gusta a mí gente que no esté dentro del marco de la ley.
Vicente, siempre busca gente que no haga reír, tú nos haces mucho reír también, con tu show también, que nos sueles deleitar con ello, entre amigos, pero ¿a ti quién te hace reír, Vicente? Hombre, a mí me hace reír la vida cada día que estoy vivo, porque la verdad que estar vivo ya es un éxito, no todo el mundo puede decirlo. Hay gente que está vivo pero está en una cama, en un hospital, desgraciadamente nosotros no estamos. Ya con el simple hecho de eso, pues lo importante de la vida es tener fe. Anoche todo el mundo me decía, ¿para qué va a hacer la fiesta en la calle si va a llover? Digo, no va a llover, no va a llover porque hay que tener fe, y cuando las personas tienen fe, el Señor te ayuda, o como se llame, alguien tiene que mandar en nosotros. Y ese alguien, yo anoche le juré que no quería que lloviera. Y aquí estamos a las 2 de la tarde y no ha llovido ni una gota, ni va a llover. Entonces eso también es otro éxito que tenemos. Teniendo fe, la fe mueve montañas. Teniendo fe tenemos de todo. Yo sé que el de arriba también es amigo tuyo y también estará aquí. Bueno, también tiene un espacio dentro que también habrá ahí. Está la bienvenida nada más. Nos queda mucho día por delante y vamos a disfrutar la tope. Pues sí, aquí daremos el aperitivo con los artistas que nos cantarán Granada con su capa, Emilio Orihuela. Y después pasaremos dentro donde habrá un espectáculo totalmente, vamos, desarbolado del espectáculo tan enorme que va a haber, y una sobremesa inmensa, dentro ya en el comedor. Y, bueno, me ha dicho que viene mucho alcalde, ahí vemos la alcaldesa de Motril, que está ahí también. Sí, viene el alcalde, sí, aquí está la alcaldesa de Motril, viene el presidente del Partido Popular, viene también de Granada, Franci Guerrero, vienen muchísimos alcaldes, sí, porque ellos también han querido unirse a la fiesta de la primavera. ¿Eso no quiere decir algo? Sí, sí, va a decir algo la alcaldesa. Sí, pues aquí la alcaldesa acaba de llegar de Motril y entonces pues Elena le va a hacer una entrevista a ella, a ver cómo se encuentra Motril y su costa. ¿Y tienes tú también alguna pregunta que hacerle? ¿Y aprovecha? No, porque yo hablo con ella de vez en cuando, pero tú no, tú de Marbella no hablas con ella de vez en cuando. Ahora le puedes preguntar y le puedes decir y ella te puede hablar. Aquí te la dejo para que... Muchas gracias, Vicente, por todo.